I'm gonna go get some.
Entonces, como estamos apreciando en este momento esta demostración, la cuestión de estar política, deporte, esta discusión de la escuela secundaria federal de Banco de Vidas Cáceres. Así es que, pues, en este momento podemos apreciar, desde luego, la presencia de todos estos jóvenes que tienen nuestra institución de investigación. Con un fuerte aplauso, gracias a la revolución, un aplauso más fuerte para despedir estos amigos, para que siga el continuo de este marco de Chile. Estamos hablando de un continuo. Lleguen hacia las banquetas para que puedan pasar los continentes, por favor. Por favor, dejen pasar los presidentes, no creen que sean de la plantilla, por favor. A ver si se encuentra por ahí Enrique Ramírez de Cobaer, plantel 18, por favor, que no se vaya ahí. Enrique Ramírez, por favor, del plantel 18, Cobaer, por favor, que se reporte. Así es como vemos la presencia de todos los jóvenes talentosos. Vamos a brindar este fuerte aplauso, el reconocimiento también a todos los nuevos alumnos, administrativo, docente, y desde luego también a los padres de familia que también ponen este gran esfuerzo por llevar a cabo también lo que es este gran desfile. Aplauso muy fuerte para el campeonato Mario Molina. Así es, también por primera vez participan para con nosotros a este gran desfile de Santa María de Copualco, este bachillerato. Muchas felicidades, jóvenes. A continuación tenemos a la Escuela Normal, licenciado Adolfo López Mateos. Un aplauso muy fuerte para la Escuela Normal. Así es, hace su arribo esta institución educativa, formadores de para educadores, en donde la escuela prestigiada Adolfo López Mateos hace acto de presencia en este momento también para este desfile conmemorativo. Se funda el 6 de septiembre de 1976. Su misión es fomentar la educación de México formando profesores y profesoras de educación primaria con competencias pedagógicas, con 124 alumnos y 7 docentes. Imparte técnico profesional en gastronomía, sacando 4 generaciones de técnicos en gastronomía, con todas las técnicas en ambas carreras. Así es, hace acto de presencia en la Universidad de Desarrollo, con campus Huejotzingo y la licenciatura en psicología. Enhorabuena también, nuestro reconocimiento a todos y a cada uno de ellos, también en especial a su directivo, al personal docente que integran esta institución de la Universidad de Desarrollo con campus Huejotzingo. Y a continuación, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla, CECITE, plantel Huejotzingo. Así es, hace acto de presencia también. Vamos a brindarles un fuerte aplauso también por el gran esfuerzo que realizan estos jóvenes al participar en este gran desfile del 20 de noviembre. Su director, Jared Bazán Beristain, fundado el 21 de septiembre de 2011, cuenta con 360 alumnos y que lo atienden 11 docentes. El Centro Escolar Profesor Enrique Martínez Márquez, a 12 años de haberse fundado, ha demostrado ser una institución importante en la región. Así lo indica la demanda de inscripción que actualmente tiene. Su misión es formar alumnos de manera integral con base en las necesidades de una sociedad actual y en busca de la vinculación que los niveles educativos requieren, como lo exige el modelo educativo de centros escolares. Es el único de los 32 centros escolares que en su escudo posee una frase en latín que dice: transformar.
significa transforma tu corazón, lo que deja muy claro el espíritu de trabajo de todos los docentes y el compromiso no solamente de acompañar en la adquisición de conocimientos, sino además que se transmitan de corazón a corazón. Este año el resultado de enlace a nivel bachillerato, ostentamos el primer lugar de enlace a nivel bachillerato en la región. Cuenta con 1854 alumnos.